Hola a todos, bienvenidos al canal Crochet Paso a Paso by Enoki. El día de hoy quiero mostrarles este precioso mini bolso que ha sido tejido con un material muy especial llamado Cord Yarn de la marca Yarn Art. Se teje muy rapidísimo y hemos utilizado solamente una madeja. Está realizada con un crochet de 12 milímetros, es muy práctica. Pueden contener ahí muchas cositas y lo importante es que el diseño es súper novedoso y muy rápido de tejer. Empezamos, amigos, con el tutorial. Quiero mostrarles este nuevo material de la marca Yarn Art que se llama Cord Yarn. Este es un material muy especial, tiene características muy bonitas. Les comento que es súper ligero y les voy a contar un poco de sus características. Tiene 40% algodón y 60% poliéster. Esta madeja, que ustedes la ven grande, está pesando 250 gramos y tiene 79 metros. Lo interesante de este material es que viene en colores muy vivos, muy bonitos, y es una especie de tela, quiero que vean ustedes acá, que al interior tiene unas pequeñas hebritas, miren, que son sintéticas, que están cubiertas por esta tela. El grosor recomendado de crochet para tejer con este material, según el fabricante, es de un grosor de 15 milímetros. Sin embargo, cuando yo pruebo, el crochet de 12 milímetros le da, vamos a tejer un bonito proyecto con este material. Así es que empezamos ahora con el tejido del proyecto de hoy, con este nuevo material. Miren, vamos a empezar con un anillo mágico. Ingresamos dentro del anillo y voy a empezar tejiendo, cerrando el anillo acá y tejiendo dos cadenitas. Tenemos uno y dos cadenitas. Luego enlazo dentro del aro, voy a ingresar y voy a colocar dos puntos altos. Tengo aquí el primero y tengo aquí el segundo. Listo, ahora voy a tejer dos cadenitas, 1 y 2, vamos a sacar más hilo y voy a tejer acá 3 puntos altos. Las cadenitas que nos sirvieron de inicio sirven de un punto alto más. Tenemos aquí 1, vamos aquí el segundo y vamos aquí el tercero. ¿Ven? Sacamos un poquito más de hilo. Otra vez tejemos dos cadenitas, una y dos. Ingresamos nuevamente en el anillo central y vamos a tejer tres puntos altos. Tenemos el primero, tenemos aquí el segundo y tenemos aquí el tercero. ¿Ven? Entonces tenemos formados acá 1, 2, 3 y vamos por un grupo más. Dos cadenitas, 1 y 2. Voy a jalar este hilito para ir cerrando el anillo central. Ingreso con el crochet y vamos a tejer otra vez 3 puntos altos. Tenemos 1, tenemos aquí 2. Saco más hilo. Y tenemos aquí 3. Ya está. Listo. Entonces, esto es la primera vuelta de la base. Y lo que voy a hacer para cerrar es lo siguiente. Voy a enlazar como si estuviera tejiendo una cadenita. Y me voy a ir aquí hacia el primer punto. Hacia la primera vareta. Recuerden que acá tejimos dos cadenitas, entonces lo que hago es atravesar esta última cadenita, jalo con el crochet y enlazo y cierro. Y es como si estuviera formando el ángulo de esta fila. Ahora voy a tejer tres cadenitas, 1, 2 y 3. Que son las que me va a formar una vareta en la fila número 2. Y lo que vamos a hacer ahora es, en este espacio,
voy a tejer dos puntos altos. Tengo aquí el primero y tengo aquí el segundo punto alto. ¿Ven? Ahora, en este punto, si ustedes se dan cuenta, en cada uno tenemos tres, porque estas cadenitas de inicio simulan un punto alto. En este punto ingreso y solamente voy a tejer un punto bajo, de esta forma. Ahora enlazo y me voy de nuevo a este arco que está en la esquina y vamos a tejer tres puntos altos. Tengo aquí el primero, tengo aquí el segundo y tengo aquí el tercer punto alto. Tenemos la pieza así. Tejemos ahora dos cadenitas y luego dentro de ese mismo arquito volvemos a tejer uno, vamos aquí dos, vamos aquí tres, a ver, enlazamos, 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 listo. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá, es decir, en el punto alto central tejemos solamente un punto bajo y repetimos lo mismo, tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos y nos vemos acá. Miren, estamos por terminar la vuelta número 2 y lo que vamos a hacer para formar el arquito de la esquina, nuevamente enlazamos y pasamos por esta cadenita que nos sirve como primer punto alto. Enlazamos y pasamos toda la hebra y tenemos ya formado este ángulo. Vamos a empezar ahora la vuelta número 3 tejiendo 3 cadenitas. Enlazamos y en este arco ingresamos y tejemos un punto alto. Esta vuelta va a ser mucho más sencilla porque lo que vamos a hacer es tejer en cada uno de estos puntos un punto alto. Y en las esquinas solamente la serie será dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Vamos a dar la muestra aquí. Empezamos con el primer punto alto realizado sobre esa base de cadenitas que nos sirven de inicio. Y luego vamos a continuar un punto alto en cada uno de los puntos. ¿Ven? Tenemos aquí otro punto alto, ya nos falta poco para mostrarles cómo llega a la zona de la esquina. Listo, llegamos entonces a la zona de la esquina. Vamos a sacar un poquito más de hilo y lo que hacemos en este arquito es lo siguiente, solamente vamos a tejer dos puntos altos, uno y ahora dos, y tejeremos dos cadenitas, uno y dos, y luego repetimos uno y dos puntos altos y luego el mismo procedimiento que realizamos acá, un punto alto en cada punto. Realizamos lo mismo hasta vernos acá. Estamos aquí en el último punto alto de la vuelta número 3 y para cerrarlo, ya saben, enlazamos, pasamos por esa cadenita de esa vareta y cerramos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4 muy especial. Lo que vamos a hacer es, empezando con 3 cadenitas que simulan el primer punto alto, ingresamos en el cerquito y tejemos un punto alto. Siempre vamos a repetir en las esquinas dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Ahora vamos a identificar un punto. Recuerdan que en la vuelta número 2 realizamos un punto bajo aquí. Entonces, miren, yo lo tengo aquí, encima tengo esta vareta y voy a colocar aquí un marcador. Y lo mismo voy a repetir en los otros lados. ¿Por qué? Porque este punto lo vamos a saltar, no lo vamos a tejer, y vamos a hacer lo siguiente. Miren, enlazamos de nuevo, seguimos con el tema de tejer un punto alto en cada punto.
Tenemos aquí el primero, el segundo. Bueno, para mí paciencia tejiendo con este material es nuevo, el crochet es grueso. Y miren acá, enlazamos, tejemos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este punto no lo vamos a tejer, lo vamos a saltar, pero en los puntos anteriores vamos a hacer una disminución. Y miren, enlazo, paso por el punto, cierro y mantengo estos dos aritos aquí. Enlazo, salto este punto y en el siguiente ingreso, enlazo, ¿ven? Y con la última lazada cierro todo. Es como si hubiera hecho una disminución, pero saltando el punto central. Y lo que me queda ahora es tejer un punto alto en cada punto y repetir lo mismo que hacíamos en las esquinas. Dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos. Y en esta zona, en la zona central, de cada uno de los lados, aquí también lo vuelvo a ubicar, realizaremos el mismo procedimiento. Antes y después tejemos en un solo punto, como se formó aquí esta V, los dos puntos altos que están hacia los lados y cerramos. Repetimos esto durante toda la vuelta. Hemos llegado al último punto, ya saben, enlazamos, nos vamos en esta cadenita, pasamos el hilo y con la última lazada cerramos y tenemos formado el ángulo. Ahora, la siguiente vuelta va a ser distinta. Miren cómo se va formando ya la parte vertical. Y vamos a empezar nuevamente con dos cadenitas. Ingresamos con el crochet y tejemos un punto alto. Más las cadenitas ya simulan los dos puntos altos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar tejiendo un punto alto en cada punto. Y lo que vamos a hacer ahora en esta vuelta es ubicar justo la zona donde realizamos la disminución y vamos a colocar aquí un marcador. Este es el punto de la disminución, yo lo voy a marcar, lo mismo ustedes van a repetir en las demás, en los demás lados y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar dos puntos antes y dos puntos después de la zona donde tenemos aquí marcado. Entonces, continuamos el tejido con puntos altos. Y cuando lleguemos a esa zona, miren, en estos dos puntos altos vamos a realizar una disminución, saltamos y la otra disminución acá. De la siguiente manera, enlazamos, pasamos con el hilo y dejamos los dos aritos acá. Enlazamos, pasamos con el hilo, pasamos y vamos a cerrar estos dos puntos altos con la última lazada. Y ahí tenemos una disminución. Ahora enlazamos y esto lo vamos a volver a repetir acá saltando el punto central. Entonces ingresamos, pasamos con el hilo, dejamos ahí, enlazamos, pasamos, dejamos aquí y con la última lazada cerramos. Entonces si se han dado cuenta, hemos hecho disminución aquí, saltamos este punto y disminución acá. Y esta parte la vamos a repetir igual en todos los lados. Entonces, para poder llegar al final, continuamos el tejido como realizamos en la vuelta anterior, es decir, tejiendo un punto alto en cada punto. Y cuando lleguemos a la esquina, seguimos con dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos y repetimos este motivo. Estamos por terminar esta vuelta, hacemos una lazada. En la última cadenita de acá, a ver, volvemos a ingresar, listo, pasamos y cerramos y tenemos formado el ángulo. Vamos a tejer ahora tres cadenitas, ingresamos nuevamente en el ángulo con un punto alto y vamos a seguir el tejido con un punto alto en cada punto. Pero les cuento que en la zona central vamos a hacer ya otro procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, en la vuelta anterior teníamos dos disminuciones aquí centrales. Entonces, este vendría a ser el arquito que se formó al medio. Este es el punto de una de las disminuciones y este el de la otra.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a identificar esta primera disminución y voy a contar 1, 2 y 3. Y voy a colocar aquí el marcador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta fila? Miren, les adelanto. Vamos a hacer una disminución acá. Saltamos estos dos, que eran las disminuciones en la fila anterior. Y luego vamos a hacer otra disminución acá. Entonces, empezamos. Ya saben que en las esquinas se trabaja igual, no hay problema. Entonces, tejemos con punto alto. Nos toca otro punto alto. Y otro punto alto también. Ahí me está acompañando Adolfo, que está riéndose con su perrito. Entonces, llegamos a esta zona del marcador. Miren, disminución grande en la fila anterior y acá tenemos dos. Voy a retirar el marcador y vamos a hacer la disminución que hemos estado trabajando. Pasamos por el punto, enlazamos, dejamos ahí. Pasamos por el punto y miren, con la última lazada cerramos. Tenemos la disminución. Ahora enlazamos, saltamos estos dos puntos donde cayeron las dos disminuciones centrales y en el siguiente ingresamos y nuevamente realizamos la disminución. Cerramos. ¿Ven? Entonces nos está quedando de esta forma. Y lo demás se repite como hemos estado haciendo en las demás vueltas. Un punto alto en cada punto y en las esquinas nos toca dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Estoy aquí en el último punto, damos la lazada y vamos a cerrar esta vuelta que para mí va a ser la última. Pues el reto es terminar este pequeño bolso con cord yarn con una sola madeja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar las asas y para eso, miren, voy a tejer un total de 16 cadenitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas. Y estas 16 cadenitas van a formar la primera asa. Entonces, esta es la cumbre. Si ustedes ven, se forma como una especie de triángulo y me voy a ir hacia el lado que sigue, hacia el triangulito que se forma en el lado opuesto. Y lo que voy a hacer es ingresar y cerrar con un punto raso o deslizado. Y acá tengo formada la primera asa. Ahora, en esta zona que está así, a manera de V, voy a ingresar y voy a tejer con puntos bajos. Ingresamos aquí, un punto bajo, vamos en el siguiente punto, un punto bajo, y miren, así con puntos bajos como estamos tejiendo, vamos a realizar también la técnica de la disminución que hicimos en las vueltas anteriores, pero ya con estos puntos bajos. Entonces, miren acá, recuerdan que aquí tenemos dos disminuciones centrales. Lo que vamos a hacer es saltar estas dos disminuciones y en el siguiente punto seguimos tejiendo nuestros puntos bajos. ¿Ve? Entonces continuamos acá con el tejido de los puntos bajos y ya estamos llegando nuevamente a la cumbre de este triangulito que se forma acá. Vamos a ingresar aquí en la zona central. Miren, tejemos un punto bajo y nuevamente vamos a repetir las 16 cadenitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver aquí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Les cuento que tengo una mascota aquí que se llama Rusher y está mordiéndome el escritorio. Y luego, miren, nuevamente en esta cumbre ingresamos y unimos con un punto raso. ¿Ven? Entonces tenemos la segunda asa. Y miren qué bonita está quedando.
Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me queda todavía un poco de material y vamos a tejer nuevamente con puntos bajos aquí. Y recuerden, cuando lleguemos acá a la zona de las disminuciones, saltamos estos dos puntos y continuamos el tejido. Ahora, llegué aquí al último punto y ya no nos queda mucha hebra. Lo que voy a hacer es solamente cerrar con un punto raso, porque nos queda muy poquito hilo en realidad, y vamos a hacer una cadenita y hacemos el remate. Cortamos aquí un poco de hilo, unos 5 centímetros, escondemos, y lo que nos queda en la puntita, porque miren, yo voy a cortar acá y ustedes van a ver que es en el interior, hay estos hilitos que les mostré al principio, y es mejor que con una agujita y un hilo de coser aseguremos la costura en la parte interna. Entonces jalamos y escondemos el hilo. Y ahora sí, quiero compartirles el resultado final. Es así como nos está quedando terminado este mini bolso tejido con este interesante material. Espero que les haya gustado y que también puedan realizar los suyos con esta técnica, que es muy 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 rápida de tejer. Nos vemos, amigos, hasta un siguiente video y hasta pronto.